Exactamente, estamos desde el Hospital de Niños, doctor Orlando Alacia, donde ha comenzado la vacunación para los menores, ¿no? Niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años están siendo vacunados. Bueno, ha comenzado la jornada de hoy, ya 7:15 de la mañana aproximadamente empezaron a llegar los primeros para hacer fila en el exterior, ¿no? Del hospital. Nosotros ahora estamos en el interior. Lo primero es el triage en la carpa, que hace todos los datos y el carnet para la vacunación. Después se ingresan aquí al interior, el sector del vacunatorio. Hay varios módulos destinados para la vacunación. Ingresan con sus padres, están las sillas colocadas correspondientemente, distanciadas de 12 en 12, para que entre el menor que se va a vacunar junto al familiar que lo acompañe. Se vacunan, salen, hacen la espera y se retiran del lugar. Realmente es muy ágil. Comenzó el operativo en sí 7:52, unos minutos antes de las 8 de la mañana. Ya comenzaron a hacer el primer triage, el paso a la carpa para los datos y hacer gestionar el carnet de vacunación y después ingresar y vacunarse. La primer adolescente vacunada fue Ludmila, fue quien recibió esta primera dosis, y pudimos charlar unos minutitos con ella, que con una alegría muy grande nos comentaba lo siguiente. Esta es la voz de Ludmila, 17 años. Estaba re nerviosa, pero entré y las chicas la verdad son re genias, me hicieron reír y nada, no me dolió nada, fue rápido, de 10. Sí, la verdad que al principio sí, tenía miedo, pero después, nada, como toda mi familia estaba vacunada, yo era la última, la que sobraba, así que nada. ¿Te inscribiste sola? ¿Ya te habían inscrito tus papás? Mi papá me había inscrito, así que... ¿Cuánto hace que te había inscrito? Hace 1 o 2 meses, cuando apenas salió todo esto, ya me inscribió. Y muy rápido, por suerte, me llamaron, así que nada, estoy re agradecida. Da un alivio, digo, ya saber que hay una dosis de vacuna, sí. Que de a poco se puede llegar a una normalidad. Sí, más que nada nosotros que somos chicos esperamos una normalidad bastante rápido, así que sí, estoy re contenta que ya empiece todo esto. La ansiedad, ¿no? Porque todo se normalice. Es que la verdad... Una vida más cercana o más parecida a lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? La verdad es que se lo merecen tanto los adultos mayores, los abuelos, pero como los adolescentes y los preadolescentes y los niños, ellos la pasaron muy, muy mal. Perdieron eso tan maravilloso que es disfrutar con amigos, no solamente la salida, la escuela, y los que salieron de la escuela poder encontrarse con sus ideas, con sus cosas nuevas, algunos por la facultad, otros intentando otro camino. Los adolescentes es una etapa maravillosa de la vida, maravillosa, y que se la arrancaron casi en un año y medio, y también los niños. ¿Tenés idea de qué barrio era Ludmila? ¿De qué barrio era? No, vos sabés que... Bueno, no, después no, vamos a una cosita. Le preguntamos, si podemos, la dirección, y no para decirlo al aire, sino para que a través de la dirección podamos saber de qué barrio es. Si podés congestionarla... Ya se retiró después de... No. A la gente que le tomó la inoculó, a ella. A ella. Pero no para decirlo al aire, insisto, sino para saber de qué barrio, a qué barrio pertenecía la primera adolescente vacunada. Esto se repite en 44 ciudades o localidades de la provincia de Santa Fe. No es solamente la capital, es en 44 ciudades y localidades. Después vamos a nombrarla por lo menos en su mayoría, pero se está dando esto y es un hecho significativamente importante. Trascendente esta vacunación para preadolescentes y adolescentes entre 12 y 17 años. Volvemos enseguida. ¿Qué tenés para agregar para el final? Sí, te cuento. Ya estamos acá en el exterior, donde la fila de ingreso al triage y a la carpa ya ha finalizado. Los últimos que están en ese lugar se han llegado ya previamente, ¿no?, con los turnos, y ya están acomodados para ir ingresando de a poco en la zona de vacunatorio, ¿no? Son muchos los que están trabajando, realmente viene muy ágil porque temprano había una fila importante que ya no está, están esperando algunos sillas una vez que se hizo el triaje y se le entregó el carnet y van ingresando para el sector de vacunación. Realmente es muy ágil como va, y programado 550 turnos, obviamente, para vacunar la primera dosis para los menores de 18 años. Nacho, ya está, no es necesario que hagas el trabajo. Esta es la radio, esto es aire,
Este es el medio. Hola, Luis, de Barrio San Martín, en Ludmila, mi sobrina, ahijada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Mm? ¿Te asustaste? Sí. Yo también. Pero con eso se aprende, ¿eh? Digo que Ludmila también de la radio, porque me lo manifestó. No te escuché, perdón. Que Ludmila pierde la radio porque lo manifestó. Ah, qué bueno, qué bueno. 17 años. 17 años, llegamos a todos los públicos. ¿Sí? A todos los públicos llegamos, a todos. Aunque suene extraño y difícil. Uh-huh. Pero es saber buscar una armonía y un equilibrio. Ahí está. Ludmila de Barrio San Martín es mi sobrina, es mi hija. Voy a cometer una pequeña infidencia para saber si simplemente el nombre, no el apellido. Ah, pero no tiene el nombre. Dice escribiendo. Ahí está. Y hoy estábamos repasando un poco cómo estaba conformada la población. Vos sabés que en Argentina la mitad de los argentinos están, hoy tienen menos de 30 años. Y en Santa Fe hay 1 millón de chicos. Según datos del IPEC, en base al censo 2010 proyectado, en este año, el 2021, cuando vos, los santafesinos, de 0 a 19 años, es un poco más de 1 millón de personas que habitan la provincia. Así que, claro, cuando con qué público muchas veces no nos sorprendamos si tenemos en cuenta que la mitad de la población argentina tiene menos de 30 años. Son jóvenes. La mitad de la población, 25 millones de habitantes en Argentina, tiene menos de 30 años. El resto más. Y tengo entendido un dato que no es menor también. Que, ¿qué dato tiraste? Es tremendo el dato que tenés. Ah, lo de la estadística de la cantidad. ¿Cómo es que se dice en que los europeos tienen un problema que tienen mucha población vieja? Sí, población vieja, ¿no? De muchos años. Sí. Que no sé si está mal o bien, sino que también es una calidad de vida que se largó. Sí, y sí, claro, pero y hay más una control cuestión de la natalidad. Sobre la tasa, ahí tenés que comparar tasa de natalidad y mortalidad, claro, a esas situaciones. Pero que en Santa Fe.